Jorge Javier Vázquez pierde los papeles tras sufrir estas duras acusaciones. El presentador estrella de Telecinco estalla en su último escrito público. Una de las razones por las que los rostros más conocidos de la televisión perciben mensualmente ingentes cantidades de dinero, más allá de su labor profesional, es por la exposición a la que se someten cada vez que se ponen delante de la cámara con el piloto encendido en rojo. Una responsabilidad que tiene consecuencias sobre sus vidas privadas y que, por tanto, debe ir aparejada de una compensación que, nunca mejor dicho, les compense todo lo malo que también conlleva la fama. Algo que algunos personajes públicos llevan mejor y otros peor, aunque al menos sea en determinados momentos o cuando les tocan según qué temas. Ese es el caso de Jorge Javier Vázquez, quien suele ser el centro de multitud de informaciones regularmente y que, aunque la mayoría de veces opta por no dar bola a sus críticos, de vez en cuando la gota colma el vaso, decide poner el grito en el cielo. Eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, cuando el badalonés, a raíz de una serie de publicaciones que le acusaban de distintos asuntos, ha decidido aprovechar la atalaya que le brinda una conocida revista para, a través de su columna, salir al paso de según qué rumores, bulos o informaciones que estaban apuntándole. Y es que, tal y como este redacta en su último escrito público, video, si bien no da bola a las informaciones que le tachan de vanidoso, creído y otro tipo de adjetivos que, asegura, le resbalan, cuando le acusan de cosas mucho más serias, como ha ocurrido este otoño en relación a asuntos relacionados con Sálvame, la cosa cambia radicalmente. Sobre este asunto, el de Badalona indicó que, no soporto que hayan publicado que me he cargado a mi amigo Raúl Prieto de la dirección de Sálvame, algo que se podía leer en una de las informaciones que publicaba el diario El Español, dirigido por uno de los enemigos intelectuales de Jorge Javier como lo es Eduardo Inda. Jorge Javier arremete contra algunos periodistas. Alguien a quien el comunicador define como, una de esas personas que prefieres no conocer y con quien posee desencuentros políticos más que evidentes, como también le sucede con Francisco Maruenda, director de La Razón, con quien le sucede tres cuartos de lo mismo, a pesar de que en las distancias cortas son gente que saben cómo ganarte, según sus propias palabras. Sea como fuere, JJ prefiere ya centrarse, además de en la televisión, en el inminente estreno de Grandes Éxitos, video, su próxima obra de teatro que promete convertirse en todo un éxito de taquilla. Y es que todo lo que este toca se convierte en oro.